The sermon "Spiritual Amnesia" was delivered on Saturday evening, April 11, 1964, at the National Guard Armory in Birmingham, Alabama, USA. Este mensaje, amnesia espiritual, fue predicado el sábado en la tarde, el 11 de abril de 1964, en la armería de la Guardia Nacional en Birmingham, Alabama, Estados Unidos de América. Ahora.

standing just a moment now for the word of the lord let's turn to amos the prophet amos the third chapter beginning with the first verse permanezcamos de pie un momento ahora para la palabra del señor hablamos en amos el profeta mose el capítulo 3, empezando con el primer versículo i want to thank sister juanita and anna jean and sister moore for that lovely

CANTANDO EN LA CAMPAÑA. EL HERMANO JACK Y YO PLATICÁBAMOS. ESAS MUCHACHAS ERAN NIÑAS PEQUEÑAS, DE 16, algo así. NOW, I THINK SISTER ANNA JEAN HAS FIVE CHILDREN. SISTER uh, uh, JUANITA IS A MOTHER OF TWO CHILDREN, AND WE ARE REALLY CLOSE TO THAT SUNSET WOMEN, AND WE WAS THEN, ABOUT 16 YEARS DIFFERENCE. WON'T BE LONG, WE'LL BE CROSSING OVER. BY GLORIOUS TIME. NOW, IN AMOS, THE THIRD CHAPTER, Ahora, creo que la hermana Ana Jean tiene cinco hijos y la hermana Juanita tiene, tiene es madre de dos hijos. Y damas, realmente estamos más cerca de ese atardecer que en ese entonces, como a 16 años de diferencia. No falta mucho y estaremos cruzando aquel tiempo glorioso. Ahora, en Amós el capítulo 3, leamos. Word that the Lord has spoken against you, oh children of Israel, against the whole family which I brought up uh, out of Egypt, saying, You only have I known all the families of the earth. Therefore, I will punish you for your iniquity. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de Egipto. Dice así.

Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Can a bird fall in a snare upon the earth, where no gin is faring? Shall one take up a snare from the earth and haven taken nothing from it? Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado de él? Shall the trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in the city and the Lord has not done it? Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Surely the Lord will do nothing but he reveals his secrets to his servants the prophets. The lion has roared, who shall not fear? The Lord has spoken, who can but prophesy? Let us bow our heads. Porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Inclinemos nuestros rostros. Lord Jesus, may this thy word, Lord, may we have fellowship tonight around this potion.

Bendícenos, Señor, mientras esperamos en esta tarde por tu palabra. Heal the sick and afflicted. Save the lost. Uh, give strength to the feeble, Lord, that's getting weak, both physically and spiritually. And give us a great outpouring of thy presence, for we asked it in Jesus' name. Amen. Sana a los enfermos y a los afligidos. Salva a los perdidos. Fortalece a los débiles, Señor, que flaquean. Física y espiritualmente, y concédenos un gran derramamiento de tu presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Deseo tomar como texto de aquí en esta noche Amnesia Espiritual. We expect the Lord to do exceeding great things tomorrow afternoon at two o'clock. Where we, when we begin our services, the boy will be here to give out prayer cards, and everyone will be prayed for that wants to be prayed for. And we're expecting a great time uh, tomorrow in the Lord. <coughs> no olviden mañana. Se orará por los enfermos mañana. Esperamos que el Señor obre cosas muy extraordinarias mañana por la tarde a las dos, en donde. cuando iniciemos nuestros servicios mi muchacho estará aquí para repartir las tarjetas de oración y se orará por todo aquel que desee la oración y estamos esperando un tiempo grandioso mañana en el señor. you ahora ustedes aquí de visita que no son de la ciudad recuerden hay iglesias finas del evangelio completo por toda la ciudad. Ustedes son bienvenidos a todas ellas. I was just to one of my Hablaba con uno de mis pastores asociados afuera. Acaba de entrar el hermano Jackson, anteriormente era de una iglesia metodista más abajo, a una o dos ciudades de nosotros. Mom, sure we're sure so glad to have you down. This is the closest meeting I've been to Indiana for quite a while. Thinking about coming back pretty soon and putting up a tent and having those seven last trumpets, the Lord willing. ¿Y cuántos hay aquí que están asociados con el tabernáculo? Veamos las manos. Por todo el lugar. Vaya, en verdad, en verdad me da gusto tenerlos acá. Esta es la reunión más cerca de Indiana que he tenido por mucho tiempo.

Y ahora, nuestro próximo servicio comenzará la semana entrante, en Tampa, Florida. Ahora, quiero hablar sobre amne amnesia espiritual. Now, this little fellow that we're talking about, Amos, just for a moment to get our background before we get to the text. This was during the time of the great prosperity in Samaria. Israel had prospered. They had really uh, went after the world and had prospered. Ahora, este hombrecito del cual estamos hablando Amos, solo por un momento para obtener nuestra base antes de llegar al texto. Esto fue durante el tiempo de la gran prosperidad en Samaria. Israel había prosperado. Ellos realmente se habían ido tras el mundo y habían prosperado. Not la prosperidad no siempre es señal de bendiciones espirituales sino que a veces es lo contrario la gente piensa que tal vez hay que poseer muchos bienes materiales y eso muestra que dios lo está bendiciendo a uno eso no es verdad a veces es lo contrario But we we don't know much about) this little fella

Puedo imaginarme ver un día caluroso allí en Samaria, una de las grandes ciudades turísticas del mundo en ese día. Era algo así como, digamos, Miami o, o Hollywood, Los Ángeles, algunos de esos lugares así, algún lugar maravilloso para turistas. And we, uh, And just imagine, he had never been in such a city, but he had the word of the Lord. He was coming to this great uh, city where sin was heaped on every side. The ministers had all got away from the word of God, and they hadn't had a prophet in long years. Y, nos podemos imaginar verlo. él nunca había estado en semejante ciudad. Sin embargo, tenía la palabra del Señor. él venía a esta gran ciudad donde el pecado abundaba en todo sitio. Todos los ministros se habían apartado de la palabra de Dios y no habían tenido un profeta por muchos años. Y entonces este hombrecito, al llegar a la cima del monte un poco al norte de Samaria, y entonces, este me puedo imaginar verlo, el sol candente brillando y su barba canosa cubriéndole el rostro, sus ojitos entrecerrados y su cabecita calva brillando, mientras miraba abajo hacia esa ciudad, y sus ojos se le entrecerraron. He wasn't looking at what tourists usually see, to go to a city to see all of its enchantments of beauty. He looked and seen what a sight that, that city had become, a city that once was a city of God, and had gotten such a morally decay as that. Él no estaba mirando lo que normalmente ven los turistas al ir a una ciudad y ver toda su belleza encantadora. Él miró y vio la escena en la que se había convertido esa ciudad, ciudad que una vez fue la ciudad de Dios y que había alcanzado tal decadencia moral como esa. No wonder this little unknown fellow was Amos the prophet. And now we don't know very much about him.

No sabemos de sus antecedentes. Dios sencillamente los levanta. It wasn't much to look at, but he had thus saith the Lord. That's the main thing. No había mucho que mirar en él, pero teniela, así dice el Señor. Eso es lo importante que yo miro. Of course, he came to Samaria to begin his campaign. I'm sure he had no cooperation from nobody. He had no fellowship card from any por supuesto, él vino a Samaria para iniciar su campaña. Estoy seguro que él no obtuvo cooperación de nadie. No tenía tarjeta de compañerismo de ninguna denominación. Él no tenía credenciales para mostrar de qué grupo venía. No obstante, una cosa tenía.

We find our cities in the same decay, and we find that sin is just great among the people as it was then. Nosotros encontramos nuestras ciudades en la misma decadencia, y encontramos que el pecado es tanto entre la gente como lo era allá. And I wonder if this little unknown man, how is he going to start this campaign? How, where is he going to begin at? What church is he going to, or who's going to cooperate with him? Y me pregunto, si este hombrecito desconocido, ¿cómo iría a emprender esta campaña? ¿Cómo, por dónde iría a empezar? ¿A qué iglesia irá o quién le irá a cooperar? Él no tenía nada para mostrar de dónde venía. No tenía absolutamente más que así, dice el Señor, para la ciudad. He found them so decayed and so morally corrupted.

And, it, and we'd find that it was a great place where they had dancings on the street, the women immorally stripping their clothes and so forth, like striptease. Of course, that was a public amusement in them days. Now it's every day. Just let the weather get hot and you don't have to go to any show. you are all on the street anywhere. Anyhow, shame on you women to do a thing like that. You ashamed yourself. Y, y encontramos que era un tremendo lugar donde tenían bailes en las calles. Las mujeres desvistiéndose inmoralmente y todo eso, como el striptease. Claro está, eso era un espectáculo público en esos días. Ahora es a diario. Solo deje que el clima calore y usted no tiene que ir a ningún espectáculo. Ellas andan por donde sea en la calle, de todas maneras. Vergüenza debería darles mujeres de hacer algo así. ¿No se avergüenzan de ustedes mismas? a Uh, Brother Branham said that that's uh, uh that's just like the rest of women I said but we are not supposed to act like the rest of the people we are different we are uh, a different character y, y entonces le dije eso a una mujer aquí no hace mucho y dijo pues dijo ella hermano Branham dijo eso así así son las demás mujeres yo dije pero nosotros no debemos portarnos como las demás personas nosotros somos diferentes

Los predicadores temían mencionar algo al respecto, y pero tenían a este hombrecito que venía por el monte, venía a declararles: así dice el Señor, Limpian esto o ustedes irán en cautiverio. Y él vivió para ver los días del cumplimiento de su profecía. Él profetizó en los días de Jeroboam II, que de todas formas solo fue un desterrado. Él, él favoreció a las otras naciones. Y, y este pequeño Amos profetizó y se los habló. Él dijo: El mismo Dios que ustedes reclaman servir, Él los destruirá. Y lo hizo. And if his voice would be here tonight in, the, in Birmingham, it would claim the same thing to the churches. A uh, very God that you claim to serve will destroy you someday. I'm not speaking to this audience here. These tapes go around the world. Now, remember, that is true. Y si su voz estuviera aquí esta tarde en, el, en Birmingham, les declararía lo mismo a las iglesias. El mismo Dios que ustedes reclaman haber servido los destruirá algún día.

Le daríamos lo mejor de nosotros, le brindaríamos nuestra atención, nos arrepentiríamos si nos dijera que debemos regresar a la palabra del Señor y hacer como dijo el Señor. Me pregunto qué harían nuestras hermanas en cuanto a su cabello cortado. ¿Se dejarían crecer de nuevo el cabello si Amos viniera? Él lo predicaría. Y eso se los aseguro porque es la palabra del Señor. i wonder if our, if our boards have put out deacons that's married three or four times and, and so forth like that and trying to be deacons i wonder if all these things i wonder what he would do to a man that would let his wife wear shorts and get out in the street out there and mow the yard out in the yard when man is passing by i wonder what he'd say to a man like that Amen. me me pregunto si nuestras si nuestras mesas directivas que eligen diáconos que se han casado tres o cuatro veces Y, y todo eso, y procurando ser diáconos, todas esas cosas me las pregunto. Me pregunto qué les haría él a hombres que le permitirían a su esposa usar pantalones cortos y salir a la calle y cortar el jardín, afuera en el jardín, cuando hay hombres pasando. Me pregunto qué les diría él a hombres como esos. Él indudablemente... Arrasaría eso con todo lo que hubiera en él, porque tendría la así, dice el Señor, y no pudiera hacer otra cosa aparte de esa. Él los encontró en ese día con un caso muy grave de una enfermedad, amnesia espiritual, y eso es exactamente lo que nosotros sufrimos hoy. Now,

si un médico examina una enfermedad y ve que esa malignidad se ha arraigado él sabe que no queda sino la muerte no queda más a menos que dios haga algo al respecto. well when you look at a city and you look at a people you look at a church and look at a people that's so far away from god. Bueno, cuando usted mira una ciudad y mira un pueblo, usted mira una iglesia y ve un pueblo que está tan alejado de Dios, no queda nada más que diagnosticar sino pecado. Y la paga del pecado es muerte, se está muriendo. El diagnóstico prueba lo que es.

Eso es exactamente cierto. Que él supo cuál era la enfermedad, cuáles eran los resultados cuando vio la enfermedad del del pecado en la ciudad. Now, this Amnesia we told, it is a a, a cause you to be to a place where you cannot identify yourself. Ahora esta amnesia se nos dice que es un, un provoca que uno llegue a una condición en donde uno mismo no puede identificarse. Ahora es una cosa inusual, no sucede muy frecuente, pero las causas son por una crisis emocional. Es alguien que ni siquiera sabe quién es.

Yes, See? So weary has no virtue at all but faith has all virtue. Believe. Pues de que le aprovechará tener fe, yo dije ya pudiera librarme y eso es correcto, ¿ven? ¿eh? Así que la preocupación no tiene ninguna virtud en lo absoluto, pero la fe tiene toda la virtud. crean. Now worry sometimes causes and another thing that causes among the people is getting between two opinions. That'll cause amnesia. Ahora, la preocupación a veces la causará. Y otra cosa que la causará en la gente es estar entre dos opiniones. Eso causará amnesia. Y lo llevará a una condición donde usted, usted, en realidad, lo que le habrá pasado, usted habrá perdido su razonamiento, habrá perdido la mente. You can't make, you don't know who you are you can't identify yourself you can walk around eat and everything but you still you can't identify yourself. usted no puede no sabe quién es usted no puede identificarse puede caminar comer y todo eso pero sin embargo no puede identificarse. you've got your scholarly education you can same education you had but you don't know where it come from you don't know who you are where you belong that's amnesia so we're told. usted tiene su educación académica puede.

con nuestras familias en esta vida humana por el matrimonio y nos casamos con nuestras esposas y nuestra familia es identificada por la unión en nuestro 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 matrimonio. And then uh, what to think? What if this horrible thing would happen to you and you wouldn't be able to remember who you married, who's your wife, which is your children, who is your father and mother, who es your neighbor? That would be a, a horrible thing. Y luego, al pensar que si esta cosa horrible le sucediera a usted y usted no pudiera recordar con quién se casó, quién es su esposa, cuáles son sus hijos, quién es su padre y madre, quién es su vecino, esa sería una, una cosa horrible. Entonces, Estamos identificados, repito, podemos identificarnos en la raza humana por tener inteligencia y, y ser diferentes a la vida animal. The animal cannot think. He just goes with sounds. He has no soul. And but we're animal life. What makes us different? We're a mammal. But what? That mammal is warm-blooded animal. And we are in the feature of animal. But what makes us different? We are identified by having a soul. A conscience that tells us what's right and wrong. El animal no puede pensar, solo se guía por sonidos. Él no tiene alma. Y sin embargo, nosotros somos vida animal. Lo que nos diferencia, somos mamíferos, pero lo que. Ese mamífero es un animal de sangre caliente. Y nosotros somos conforme a la hechura animal. Pero lo que nos diferencia es que estamos identificados al tener un alma, una conciencia que nos dice lo que está bien y mal. Now there is a place when you get this amnesia, you might get like Nebuchadnezzar was who exalted himself one time and God let him think he was an animal. Ahora hay un momento cuando se contrae esta amnesia en el que usted podría llegar a ser como Nabucodonosor, que en una ocasión se exaltó a sí mismo y Dios lo hizo creer que era un animal. And he lived out in the wilderness and, and eat grass like an ox and and is uh, His hairs down his body like eagle feathers and he the heart of a beast in him. Y él vivía afuera en el bosque y, y comió pasto como un buey y, y sus vellos sus le crecieron por el cuerpo como plumas de águila y se había convertido en tuvo en él el corazón de una bestia. Sí, that was uh, uh, Amnesia because he had forgotten that he was a king. He had forgotten that he was a human being. and he thought he was an animal so he acted like an animal because he forgot he was a human being ben eso era amnesia porque había olvidado que él era un rey había olvidado que él era un ser humano y pensó que era un animal así que se portó como un animal porque había olvidado que él era un ser humano that's so easy today and we forget sometimes what the christian church is we act like the world that shows that we got spiritual amnesia because you don't act like the christian you act like the world you received a heart of the world and its causes is eso es tan fácil hoy y nosotros olvidamos en ocasiones lo que es la iglesia cristiana nosotros actuamos como el mundo eso muestra que tenemos amnesia espiritual porque ustedes no se comportan como los cristianos. Ustedes se portan como el mundo. Reciben el corazón del mundo y eso causa esto. Aquí nosotros, nosotros encontramos que Israel. Había expuesto, se expuso al mundo y cayó en esta grieta. Y este profeta fue enviado a desenterrarlos de ahí, si era que podía, y para avisarles. Dios, por su gracia, escogió a Israel de entre todas las demás familias sobre la tierra. La gracia había hecho eso. He had given them the choice lands. He gave them houses that they never had to build. God did that, chose them. Él les había dado las tierras predilectas. Les dio casas que ellos no tuvieron que edificar. Dios hizo eso. Los escogió. He gave them farms that they never bought. He, he gave them. He, he gave them food that they never planted. He gave them wells that they never dug.

Dios lo hizo por su gracia para con este pueblo, Israel, su elegida, su amada. And he said in the Bible, he found her in the field as a little girl sitting in her own blood, and he washed her and cleaned her up. And what he did, but after God showed all these mercies to her, and she got rich, she got amnesia, and she, and she forgot all about where these things come from. Amen. Y él dijo en la Biblia que la encontró en el campo como una muchachita sentada en su propia sangre. Y él la lavó y la limpió. Y lo que él hizo. Pero después de que Dios le mostró todas estas misericordias y que hubo enriquecido, ella contrajo amnesia y ella olvidó por completo de dónde provinieron estas cosas. I think that's a

Y hemos olvidado de dónde vienen estas cosas. Ellos sufrían un caso grave de eso, después de que Dios había sido bueno con ellos y de haberlos sacado de todas las tierras paganas y haberlos establecido como un pueblo separado, que los separó para sí mismo. He said he took a vine out of another country and planted it over in another country and how he fixed it around to make it grow fruit and be fruitful but the vine forgot where its blessings come from. Él dijo que tomó una vid de otro país y la plantó en otro país y cómo él se había encargado para que diera fruto y fuera fructífera, pero la vid olvidó de dónde provenían sus bendiciones. So has God's people in these last days has forgotten what the testimony of being a Christian means. Amen. It's again this amnesia has become upon the people. They can't identify themselves. Así también el pueblo de Dios en estos postreros días ha olvidado lo que significa el testimonio de ser un cristiano. Eso ha vuelto. Esta amnesia le ha sobrevenido al pueblo. Ellos no se pueden identificar. Ellos, ellos olvidaron eso por completo. Habían olvidado su santidad, habían olvidado su ley. Las mujeres estaban viviendo como las demás mujeres god's church and his people has always been a separated people a, a called out people a peculiar people a holy nation a royal priesthood offering spiritual sacrifices to god the fruits of their lips giving praise to his name. Amen. la iglesia de dios y su pueblo siempre han sido un pueblo separado un, un pueblo llamado fuera. Un pueblo peculiar, una nación santa, un real sacerdocio, ofreciéndole sacrificios espirituales a Dios, los frutos de sus labios alabando su nombre. God called his church and separated from the world for that very purpose. And he gave a law and he, it must be holy. He said, I am holy and you must be holy. And without holiness no man shall see the Lord. God said that himself. Dios llamó a su iglesia y la separó del mundo para ese mismo propósito y él le dio una ley y él ella debe ser santa él dijo yo soy santo y ustedes deben ser santos y sin santidad ningún hombre verá al Señor Dios mismo dijo eso. Y él había llamado a esta gente para hacer esta clase de pueblo, pero lo habían olvidado. Ellos habían olvidado sus leyes y habían olvidado su moral. Las mujeres en la calle, mujeres israelitas allá, cada una esperando ser, ser, concebir por el Espíritu Santo para dar a luz al Mesías, y luego portándose de esa manera. El carácter de ellas era terrible. Quiero detenerme aquí por un momento para decir que es igual entre nuestros pueblos hoy que dicen llamarse cristianos. Su carácter.

Los Boer los secuestraron, los trajeron aquí a las islas y luego los pasaron de contrabando a los Estados Unidos y los vendieron como esclavos, desde allá de Jamaica y de los alrededores. Ahora encontramos que esa gente estaba triste, habían sido secuestrados de su propio hogar. Habían sido sacados por un enemigo y estaban tristes. Ellos nunca volverían a ver a su esposo o a su esposa, a su padre y madre, a sus hijos. Ellos estaban totalmente, tenían que azotarlos con látigos para que trabajaran, porque eran gente triste.

Y pasado un rato él vio a un joven que no tenían que azotar, tenía su pecho erguido y su mentón en alto. A él no tenían que azotarlo. Así que la gente de compraventa dijo, "Me gustaría comprar a ese esclavo." Y él dijo, "Pero él no está a la venta." He said, uh, well, "What's the difference of that slave?" He said, "Is that slave the boss over the rest of them?" He said, "No, he's just a slave." He said, "Well, maybe you feed him different." He said, "No, he eats in una galley with the rest of the slaves." Él dijo, pues, ¿por qué es diferente ese esclavo? Dijo, ¿serás esclavo el jefe sobre los demás? Él dijo, no, simplemente es un esclavo. Él dijo, bueno, tal vez usted lo alimenta diferente. Él dijo, no, él come en la galera con los demás esclavos. Él dijo, pues, ¿qué lo hace tan diferente a los otros esclavos? Él dijo, esto he tiempo, pero un día that over in the homeland where he come from his father is a king of the whole tribe and though he be an alien and away from home yet he knows he's a son of a king and he he conducts himself like a the son of a king él dijo bueno eso también me lo pregunté por mucho tiempo pero un día me enteré que allá en la patria de donde vino su padre es el rey de toda la tribu y aunque él sea un extranjero

pero eso, si un negro viniendo del África y sabiendo que su padre era miembro de una tribu y un rey sobre una tribu, ¿qué debería hacerle eso a un cristiano que ha nacido de nuevo? ¿A un hombre o a una mujer que nuestro padre es el rey del cielo en gloria? alien, nosotros deberíamos comportarnos como hombres y mujeres cristianos deberíamos comportarnos como tales vestir como tales hablar como tales vivir como tales aunque seamos un extranjero, aún somos hijos del rey amén. our character our in the days that we're living in now, israel had dropped into that same rut nuestro carácter nuestra desmoralización en los días que ahora estamos viviendo Israel había caído en esa misma tendencia y también era inmoral habían olvidado las leyes de Dios no cometerás adulterio y no codiciarás la mujer de tu prójimo y todo eso They'd forgotten those laws they, they They did more anymore. And they uh, they wanted to to be like the rest of the world, just like the church has got today. Ellos habían olvidado esas leyes. Ellos 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 ya no las querían y ellos ellos querían ser ser como el resto del mundo, igual como se ha vuelto la iglesia hoy. One time Israel wanted to have a king over. It. Samuel told him the prophet which was sent to them. Una vez Israel, cuando principió, quiso tener un rey al mando. Samuel les dijo, el profeta que fue enviado a ellos, dijo, ahora, ¿les habré dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se cumpliera? Ellos dijeron, no, no lo has hecho.

They always do it in that manner of corruption. Israel había llegado ahora a esa misma condición. Ellos no querían más a los profetas de Dios. No los necesitaban. Y si viniera uno y les trajera la palabra y tratara de regresarlos a la palabra, ellos lo rechazarían. Siempre lo hacen en esa clase de corrupción. They want what they want. Cuando el mundo y la iglesia se unen, entonces no quieren nada espiritual. Ellos no quieren así, dice el Señor. Quieren lo que quieren. Ellos quieren el mundo y decir que son cristianos. Y vivir en el mundo y vivir con el mundo y vivir como el mundo y aún mantener su confesión de cristianos. You know, it is, is that what to do. ¿Saben el asunto qué es? Es amnesia espiritual. Es exactamente lo que es. Ellos no saben quiénes son. Han olvidado lo que deben hacer. Si un caso de And so have they today. They cannot identify themselves with the supernatural things anymore, because they didn't want it. The word, the gospel, they didn't want it. Sin disease had afflicted them, and they loved that. Si hoy viniera uno así, sería rechazado de la misma manera. Ellos sufrían un caso grave de eso, y también lo sufren hoy ya no se podían identificar más con las cosas sobrenaturales porque no querían eso la palabra el evangelio ellos no lo querían la enfermedad del pecado los había afligido y ellos amaban eso sin is pleasant to the unconverted heart it looks good to the unconverted mind but it's a way of death there's nothing left but death the wages of sin is death and you must reap them wages You've to the winds and reaping the whirlwind. el pecado es placentero para el corazón inconverso se ve bien para la mente inconversa pero es el camino de muerte no queda más que la muerte la paga del pecado es muerte y usted tendrá que cosechar esa paga ustedes han sembrado a los vientos y ahora cosechan el torbellino. the spiritual signs and the preaching of an messenger from god never stirred them anymore.

That God and his word is the same and he cannot change it. Amen. Si eso no se ha vuelto a repetir, ¿qué es? Amnesia espiritual. Es exactamente lo que es. Ellos han olvidado que Dios y su palabra son lo mismo y él no puede cambiarla. The prophet rose on the scene in them days and give a spiritual sign, a spiritual voice and give the voice of God behind it. They only laughed at it to make fun of it.

Los necios caminarán con zapatos clavetados donde ángeles temen pisar. Eso es lo que hace esta necia espiritual. Causa que la gente llegue a un punto en donde queda insensible en su propio ser. Ellos no quieren nada que sea espiritual.

Y vean lo que sucedería. En unos minutos todos estarían levantando y saliendo. No tendrían nada que ver con eso. Ellos no quieren tener nada que ver con eso. Ellos listen to some intellectual talk, but when it comes to the power of Jesus Christ and his resurrection and the Holy Ghost, they won't nothing to do with it. Because it condemns them. It sets them afire. But the thing that they ought to know ellos sí escucharán una plática intelectual, pero cuando se trata del poder de Jesucristo y su resurrección y del Espíritu Santo, ellos no quieren tener nada que ver con eso, porque los condena. Eso los pone a arder con lo que debieran saber. No, chastisement, of course, is pleasant for the season, but if you yield to it, it, it brings the fruits of repentance. So we find out when this spiritual amnesia get a hold to the people, then they are they're in a bad condition. Now we find the same now. Ninguna reprimenda desde luego es placentera en su momento, pero si usted cede al respecto, ella, ella produce los frutos de arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta que cuando esta amnesia espiritual toma control de la gente, entonces quedan, ellos quedan en una condición grave. Ahora encontramos lo mismo hoy. Ahora, yo quiero. Usted se tiene que identificar. En algún momento usted deberá mostrarlo. Su vida muestra en esta noche dónde usted está identificado. Usted está identificado o en Cristo o afuera de Cristo. Usted no está a medias. There's no such a thing as a drunk sober man there's no black white bird you're either a saved or you're a not saved you're a saint or a sinner one or the other and your spiritual attitude towards god's word identifies you exactly where you're standing. Amen. no hay tal cosa como un hombre borracho sobrio no hay un ave negra blanca usted o es salvo o no es salvo. usted es un santo o es un pecador. uno o lo otro. y su actitud espiritual hacia la palabra de dios lo identifica a usted exactamente en dónde está parado. correcto. god's word vindicated, proved, that the baptism of the holy ghost is just the same as it ever was on the day of pentecost or any other time. Amen. and jesus christ is the same yesterday and forever. and your attitude towards that identifies whether you have spiritual amnesia or not. La palabra de Dios vindicada provoca el bautismo del Espíritu Santo sigue siempre igual como lo fue en el día de Pentecostés o en cualquier otro tiempo y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y la actitud suya hacia si eso identifica si usted tiene amnesia espiritual o no eso es correcto No si deacon no importa que usted sea un diácono o aunque sea un predicador eso no hace seguro a ellos también les da entonces encontramos que es contagiosa y aflige la cosa por completo Ahora nos fijamos ahora para ser un americano para ser un americano yo debo estar identificado con mi nación Ahora presten atención. To be an American, when I am born here in this country, I become a citizen. And I'm uh, identified with this nation. All it is, I am. All that it has been, I am. For I am identified as an American. Then I have to take all of its shame, all of its glory, whatever it is, I am, because I'm identified with it. Amen. Amen. Para ser un americano, cuando nazco aquí en este país, yo soy un ciudadano y estoy identificado con esta nación. Todo lo que ella es, lo soy yo. Todo lo que ella ha sido, lo soy yo. Pues estoy identificado como un americano. Entonces tengo que llevar toda su vergüenza, toda su gloria. Lo que ella sea, eso soy yo, pues estoy identificado con ella. Amén. I want you to get it. I'm identified as an American citizen, then all it was, I am. All it is, I am. I must be part of it. I've got, to, if I'm an American citizen, I'm part of America. And all that it is, I am. Yo quiero que ustedes lo capten. Siendo identificado como un ciudadano americano, entonces todo lo que ella fue, yo lo soy. Todo lo que ella es.

o morir por ella, o pararme por todo lo que ella representa, yo tengo que pararme por eso. Lo que sea mi nación, eso soy. Lo que ella representa, por eso me paro yo. Para ser un americano fiel, estaré dispuesto a morir por ella, pelear por ella, pararme por ella, hacer lo que sea. Soy parte de ella. You can't pick on her without picking on me. When you say something against it, you say it against me. For I am an American. Usted no podrá criticarla sin criticarme a mí. Cuando usted dice algo en contra de ella, lo dice contra mí. Pues yo soy un americano. They say it against you is American. What they say against this nation, they say against you. For you are a part of it. Don't you never forget it. When you do, then you've got amnesia, sure enough. Decir eso contra usted... Como americano, y lo que digan en contra de esta nación, lo dicen en contra suya, pues usted es parte de ella. Nunca vaya usted a olvidarlo. Cuando lo haga, entonces lo más seguro es que usted sufre amnesia. Y recuerde, usted deja de ser ciudadano americano cuando no puede formar parte de ella. Usted tiene que serlo. Lo que América es, usted también tiene que serlo. I must be partakers of her. This is my nation. I must be partakers of her. What she is, I am. See what she was. I am. No matter what she was, I'm still what she was. Yo debo ser partícipe de ella. Esta es mi nación. Yo debo ser partícipe de ella. Lo que ella es, lo soy yo. Vean, lo que ella fue, eso soy. No importa lo que ella haya sido, yo sigo siendo lo que ella fue. To be an American, I landed on Plymouth Rock with her, with the forefathers. I had to. I am part of her. I rode with Paul Revere to warn her of our dangers. If I'm a real American citizen, I landed on Plymouth Rock, I rode with Paul Revere to warn her of our danger. You know what I'm meaning now? Yeah. Para ser un americano, yo desembarqué en Plymouth Rock con ella, con los antepasados. Tuve que hacerlo. Yo soy parte de ella. Yo cabalgué con Paul Revere para advertirle de sus peligros. Si soy un verdadero ciudadano americano, yo desembarqué en Plymouth Rock. Yo cabalgué con Paul Revere para advertirle de su peligro. ¿Entienden ahora lo que quiero decir? I was there for I'm identified with this nation. Yeah. What he did there was part of me. What I do now is part of him. I was identified with Washington at the Delaware. Yo crucé el río Delaware congelado con George Washington, con sus soldados descalzos. Yo estuve allí. Pues me identifico con esta nación. Lo que él hizo allí fue parte de mí. Lo que yo hago ahora es parte de él. Yo me identifiqué con Washington en el río Delaware. I stood with Stonewall Jackson when the odds were so great against him. And they asked, how can you stand like a stone wall when the odds is against you? A little bashful blue-eyed fellow kicked this dust with his boots. He said, I'll never take a drink of water until I thank almighty God for it. Yo me paré con Stonewall Jackson, cuyo nombre significa pared de piedra. Cuando todo estaba en su contra y le preguntaron, "¿Cómo puede usted pararse como una pared de piedra cuando todo está en su contra?" El hombrecito tímido de ojos azules levantó polvo con las botas, él respondió, "Nunca bebo un sorbo de agua sin antes agradecérselo al Dios Todopoderoso." I stood there with Stonewall Jackson. To be American, I'm identified with him and his stand. Crossing Delaware, fighting battles. Yo tengo que pararme como una pared de piedra con él. Yo me paré allí con Stonewall Jackson. Para ser un americano yo me identifico con él y su convicción, cruzando ríos Delaware, peleando batallas. I hoisted the flag. I was with them when they hoisted the flag on Guam. After thousands of American soldiers gave their life, and when that little group ran up there and filled the flag up, I was identified in that raising of that flag. Every one of us was. All American citizens was identified with that flag hanging over Guam. Yo alcé la bandera. Estuve con ellos cuando alzaron la bandera en Guam. Después que miles de soldados americanos dieran sus vidas, y cuando ese grupito corrió allá y subió esa bandera, yo me identifiqué en el levantar de esa bandera, y así cada uno de nosotros, todo ciudadano americano, estuvo identificado con esa bandera izada sobre Guam. Cuando oí que habían levantado esa bandera allá, lágrimas me rodaron por las mejillas. Ese fui yo, esos fueron ustedes. Eso nos expresó a todos al ser identificados allá con eso. All she is, I am. All her glory is my glory. All her shame is my shame. If she's done shameful things, then I have to stare her, stand her reproach. If she receives glory, I receive glory with her. Because I'm identified with her. Todo lo que ella es soy yo. Toda su gloria es mi gloria. Toda su vergüenza es mi vergüenza. Si ella ha hecho cosas vergonzosas, entonces tendré que mirar su recibir su reproche. Si ella recibe gloria, recibo gloria con ella, porque estoy identificado con ella. Now ahora para estar identificado un americano tiene que pararse con toda la vergüenza de américa toda la gloria de américa todo lo que ella ha sido todo lo que ella es o lo que será usted es identificado con eso

fijense. él está en mí. y yo en él. notice. then every christian, that's a real genuine christian, christian, was with him when the morning stars sang together and the sons of god shouted for joy before there was a foundation of the world. we were identified in the immortal realms with god 10 million years before the world was ever formed. fijense. entonces todo cristiano que es un cristiano, cristiano genuino, Estaba con Él cuando las estrellas del alba lavaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban. Antes de que hubiera una fundación del mundo, nosotros fuimos identificados en las esferas inmortales con Dios, 10 millones de años antes de que el mundo fuera formado. Yo estaba ya con Él. Si recibí vida eterna, yo estaba ya con él. Yo estaba identificado con él cuando las estrellas del alba lavaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban. Abraham 65, Yo estaba con él cuando llamó a Abraham, a la edad de 75 años y su esposa de 65. Y le dijo que iban a tener un bebé. I was with him when he took his stand upon. Thus saith the Lord, I'm going to have the baby. I stood with him. Every other Christian stood with him. Amen. Yo estaba con él. Cuando tomó su posición en base a la sí, dice el Señor, voy a tener el bebé. Yo me paré con él. Todo otro cristiano se paró con él. I was with him when his temptations come. I was with him when he went up on top of the mountain to offer up Isaac i was with him when the ram appeared. yo estaba con él cuando le vinieron las tentaciones. yo estaba con él cuando subió a la cima del monte para ofrecer a isaac. yo estaba con él cuando apareció el carnero. ah, with joseph, when he was rejected of his brothers, because he was spiritual and the rest of them was carnal. i was with him when he knew the reproach he had to stand by his own brothers. what he was, i am. amen. what i am, he was. We are all one in Christ Jesus. Amen. Yo estaba con José, cuando fue rechazado por sus hermanos, porque él era espiritual y los demás carnales. Yo estaba con él cuando conoció el reproche que tuvo que soportar a mano de sus propios hermanos. Lo que él fue, lo soy yo. Lo que soy yo, él lo fue, porque todos somos uno en Cristo Jesús. I was with Joseph in his cave. Grave. I was with him when he went to the right hand of Pharaoh. You had to be identified with him. Yo estaba con José en su cueva, la sepultura. Yo estaba con él cuando fue a la diestra de Faraón. Uno tiene que identificarse con él. I was with Jacob that night when he wrestled all night with the angel. I wrestled myself. I know what he went through. with So I wrestled with Jacob the same time he did. For I am his brother. Yo estaba con Jacob esa noche cuando luchó toda la noche con el ángel. He luchado yo mismo, sé por lo que él pasó, así que luché junto a Jacob al mismo tiempo que él, pues yo soy su hermano. I was with Moses when he went out into Egypt. I was with Moses at the burning bush. If you're a Christian, you esos identified with them, Bible characters. Don't forget it. Amen. Yo estaba con Moisés. Cuando él fue a Egipto, yo estaba como Moisés en la zarza ardiendo. Si usted es cristiano, usted se identifica con esos personajes de la Biblia. No lo olvide. I was with Moses when all the people turned against him. I was with Moses when he crossed the Red Sea. When he raised his hand and walked forward and the Red Sea opened, I was identified in Christ right then, and I was with Moses at that hour. Yo estaba con Moisés cuando toda la gente se volvió contra él. Yo estaba con Moisés cuando atravesó el mar rojo, cuando él levantó su mano y caminó adelante y el mar rojo se abrió. Yo estaba identificado en Cristo allí mismo y yo estaba con Moisés en esa hora. Whatever Christians has been, whatever believers has been, every believer now is identified with that same person. Whatever it is, you must be identified. Don't forget that. Lo que todo cristiano ha sido, lo que todo creyente ha sido, cada creyente ahora está identificado con esa misma persona. Lo que sea, ustedes deberán estar identificados. No olviden eso. Cuando lo hagan, ustedes habrán contraído amnesia espiritual, habrán olvidado quiénes son. Ahora identified with him, with Moses when he crossed the sea. Ahora, Identificados con él con Moisés cuando cruzó el mar. I was with Elijah in the days of Ahab when they had to make a choice who they would serve, God or Balaam. We was with him on Mount Carmel when he had to make this choice, for we are identified in the body of the same God that he was identified in. Yo estaba con Elías en los días de Acab, cuando tuvieron que escoger a quién servirían, a Dios o a Balaam. Nosotros estábamos con él en el monte Carmelo, cuando él tuvo que tomar esta decisión, pues estamos identificados en el cuerpo del mismo Dios en el que él fue identificado

El fuego no pudo quemarlos debido a la presencia del cuarto hombre. Yo estaba con Daniel en el foso de los leones. Yo estuve identificado allí cuando el ángel del Señor lo identificó a él allí adentro. I most surely was with him at Calvary. I must be identified with him at Calvary. I must be there to a place that were not also was identified with him at Calvary. I died with him at Calvary. Con toda seguridad yo estaba con él en el Calvario. Tengo que estar identificado con él en el Calvario. Debo estar allí a tal grado que no solamente estaba identificado con él en el Calvario, sino que morí con él en el Calvario. Every Christian must die with him at Calvary. If you don't die with him at Calvary, you can't be none of his. I was there when he died. I died with him. And then I was with him when he raised up from the dead todo cristiano debe morir con él en el calvario si usted no muere con él en el calvario usted no puede ser de los suyos yo estaba allí cuando él murió yo morí con él y luego yo estaba con él cuando resucitó de los muertos I come with him in the whatever he did, I was right there with him. every believer was the same. Yo resucité en la mañana de Pascua con Él, en la resurrección. Lo que Él haya hecho, yo estaba allí mismo con Él. Con todo creyente fue igual. Was the same way, cause you have to be y ahora yo estoy sentado con Él en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Con todos los poderes del infierno ya conquistados por él, todo creyente cristiano fue colocado de la misma manera, porque usted se tiene que identificar. Now I find myself in these last days with the, many of the believing Christians identified in his ministry. He is the same yesterday, today and forever. I find myself in this day identified in his ministry. Do you find yourself that way? Believing it? Walking with it? Ahora me encuentro yo mismo en estos postreros días con muchos de los creyentes cristianos identificado en su ministerio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me encuentro yo mismo en este día identificado en su ministerio. ¿Se encuentran ustedes así creyéndolo, caminando con eso? Notice the works that he did. He said the believer would do the same thing. The works that I do, shall you also? Then can you be identified with him. Fíjense, las obras que él hizo, él dijo que el creyente haría lo mismo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, ¿pueden identificarse ustedes con él? Luego, cuando viene el reproche sobre la palabra, ¿pueden ustedes soportar el reproche como lo hizo él? ¿Ven? Identificados con él, yo fui identificado con él. i was with him at the day of pentecost i was with the disciples up there identified with them in the baptism of the holy ghost i wonder if the church hasn't got amnesia so much now that they don't some of them don't even believe there is such a thing as the holy ghost see where the church has got a very bad case of amnesia. yo estaba con él en el día de pentecostés estaba con los discípulos allá arriba identificado con ellos en el bautismo del espíritu santo. me pregunto si la iglesia no tendrá tanta amnesia ahora que no? algunos de ellos ni siquiera creen que hay tal cosa como el espíritu santo. ven a dónde ha llegado la iglesia? un caso muy grave de amnesia. sí, they have forgotten that that was jesus christ back there. they have forgotten what jesus christ was. they have forgotten. they thought he was just a, a lawmaker or a prophet or a, a good man. they forgot that he was god.

olvidaron que él es el mismo ayer hoy y por los siglos y la iglesia sufre un caso grave de amnesia espiritual han olvidado todas estas cosas ellos ya no lo entienden. we must be with the disciples at pentecost identify with them i was identified with peter's sermon on the day of pentecost in acts the second chapter i heard what he said i lo what he said i obeyed what he said now i'm identified in the same thing. amen. Nosotros tenemos que estar con los discípulos en Pentecostés, identificados con ellos. Yo me identifiqué con el sermón de Pedro el día de Pentecostés, en Hechos el capítulo 2. Yo oí lo que Él dijo, creo lo que Él dijo, obedecí lo que Él dijo. Ahora me identifico en lo mismo. No contraigan amnesia espiritual pues si les sucede se identificarán con alguna otra cosa quédense correctamente con esa palabra. we're with the church when it was commissioned by jesus christ in acts the 16 chapter go ye into all the world and preach the gospel to every creature i want to be identified there all the world to every creature these signs shall follow them that believe can be identified in that. nosotros estábamos con la iglesia cuando fue comisionada por jesucristo. En Hechos, el capítulo 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo quiero estar identificado allí, a todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Se pueden identificar allí. ¿Estás identificado con eso? ¿O tienes alguna amnesia espiritual? Que you que no crees signs esos signos, sigue a los creyentes. Si no crees then you entonces tienes amnesia espiritual. See, you've forgotten God promised that. Bueno, ahora, ¿se identifican ustedes con eso o habrán contraído amnesia espiritual, dándose cuenta que ustedes no creen que esas señales siguen a los creyentes? ¿Ven? Si ustedes no lo creen, entonces tienen amnesia espiritual. ¿Ven? Han olvidado que Dios prometió eso. No can't forget No él dijo: Estas señales seguirán a los que creen. No lo olviden. Usted no puede olvidarlo y ser un cristiano. Usted se tiene que identificar con eso. You must be identified with Saint John, the 14th chapter, the 12th verse. He that believeth from me, the works that I do shall he do also. Don't forget it. If you do, then you've got the spiritual amnesia. You've forgotten who you are. You've forgotten what your testimony means. Usted se tiene que identificar con San Juan, el capítulo 14, el versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. No lo olviden. Si lo olvidan, entonces tienen amnesia espiritual. Usted olvidó quién es. Usted olvidó lo que significa su testimonio. are you identified there to believe it that is the truth. que lo que él dijo si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros podéis pedir lo que queréis y os será hecho se identifican ustedes allí para creer que esa es la verdad. mark eleven when he said if you say to this mountain be moved and don't doubt in your heart but believe that what you have said will come to pass you can have what you said can you be identified there to believe that that is the truth if it hasn't then you're getting spiritual amnesia. Marcos 11 cuando él dijo si usted le dijere a este monte quítate y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho pueden identificarse ustedes allí para creer que esa es la verdad si no ha sucedido entonces usted está contrayendo amnesia espiritual I'm I'm that's what I know about it. I'm Pentecostal I'm this side the other Watch amnesia. Y ustedes olvidan, pierden su balance cristiano, no distinguen a dónde pertenecen. Ustedes dicen, "Yo soy metodista, yo soy bautista." Eso es lo que sea al respecto. Soy pentecostal, soy esto, eso o lo otro. Tengan cuidado, podría significar que el síntoma de la enfermedad se le está manifestando. Que usted sufre de amnesia you say, well, brother Branham, I, I, believe this, and I, I don't hear it, and wait just a minute. If God promised to do these things and said they'd be in the last days, and your creed will keep you from it, that's a good sign. I can see the disease sign on you. It's Amen. spiritual amnesia. Amen. You've forgotten to identify yourself with the Word. Amen. That's right. You dice? Pues hermano Brannan, yo yo creo esto, yo yo casi no. Ahora espere un momento. Si Dios prometió hacer estas cosas y dijo que acontecerían en los postreros días y su credo se lo impide, esa es una buena señal de que yo puedo ver muestra de la enfermedad en usted. Am es amnesia espiritual. Usted ha olvidado identificarse con la palabra. amnesia yeah. You say I don't believe in the baptism of the Holy Ghost spiritual amnesia. Yes. Usted dice, yo no creo que los enfermos sean sanados. Usted tiene amnesia espiritual. Usted dice, yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo. Amnesia espiritual. You say I, I don't believe God promised to do these things in the last days then you've listened to a creed or some doctrine instead of the Bible, you have spiritual amnesia. Amen. You don't know where you do belong man. Usted dice, yo yo no creo que Dios haya prometido hacer estas cosas en los postreros días. Entonces usted le ha escuchado a un credo o alguna doctrina en lugar que a la Biblia. Usted tiene amnesia espiritual. Usted no sabe entonces a dónde pertenece. You're a and the word. With the usted está Profesando ser un cristiano y negando la palabra, le trae de nuevo a la amnesia espiritual. Ven, no saben dónde se para. Usted tiene amnesia espiritual. Usted no se puede identificar con las escrituras. You have to be with the disciples. You have to be with all the scripture. With the church when it's commissioned. But now, when the church was commissioned, go ye into all the world and preach the gospel. These signs shall follow them and believe. That was her commission. Now they have, that was the commission. Usted tiene que estar con los discípulos. Usted tiene que estar con toda la escritura, con la iglesia cuando fue comisionada. Pero ahora cuando la iglesia fue comisionada ir por todo el mundo y predicar el evangelio, estas señales seguirán a los que creen. Esa fue su comisión. Ahora ellos han. Esa fue la comisión.

La cual le provocará amnesia espiritual. Tome alguna dieta de seminario y usted contraerá una alergia y luego, cuando menos lo piense, usted contraerá una amnesia muy grave. Usted no creerá nada de lo que la Biblia dice. That's what's the matter with the church today.

Exactamente. She can't remember her Lord. She can't remember his word. She can't remember the promise. That was what was the matter with Israel when Jesus came on the scene. They could not remember that a virgin shall conceive. They could not remember that Moses said, The Lord your God shall raise up a prophet like unto me. They had spiritual amnesia. Ella no puede recordar a su Señor. Ella no puede recordar su palabra. Ella no puede recordar la promesa. Eso precisamente es lo que sucedió con Israel cuando Jesús vino a la escena. Ellos no podían recordar que una virgen concebiría. Ellos no podían recordar que Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Ellos tenían amnesia espiritual. Eso es exactamente lo que la iglesia tiene hoy. Él dijo: acontecerá en los postreros días que estas cosas se cumplirían, que nosotros vemos cumpliéndose, y la iglesia permanece muerta, más no poder. ¿Qué es? Amnesia espiritual. Nos llamamos nosotros mismos Pentecostés y no podemos identificar, y no podemos identificarnos en la palabra cuando es predicada en el poder de la resurrección de Cristo y Él estando aquí entre nosotros, obrándola y haciendo exactamente lo que Él dijo que haría. Entonces, cuidado, nuestro sistema denominacional nos tiene en amnesia espiritual we're suffering we don't know where we belong one takes his papers from this church to the other church, this church and this church and this ism and that ism see. estamos contagiados no sabemos a donde pertenecemos uno llevará su carta de membresía de esta iglesia a la otra iglesia y a esta iglesia y este ismo y ese ismo. ¿Ven? what we need again is another amos to come on the scene yeah. but thus saith the lord amen.

A duras penas podría asomar la cabeza en algún lugar para predicar. Ahora, eso es exactamente cierto, porque la iglesia está sufriendo con esta amnesia espiritual. Now, why God promised in these last days when the Son of Man would be revealed according to Luke 17th chapter, that the signs that was taking place in Sodom would take place again, and the people see it done, and some of them don't even believe it. Ahora, ¿por qué? Dios prometió en estos postreros días, cuando el Hijo del Hombre fuera manifestado, de acuerdo a Lucas el capítulo 17, cuando la señal que estaba aconteciendo en Sodoma que acontecería otra vez y la gente ve eso obrado y algunos ni siquiera lo creen. They think it's telepathy, they think it's a devil spirit. What is it? They're suffering with spiritual amnesia. It's exactly, they can't understand their Lord. Ellos piensan que es telepatía. Piensan que es un espíritu del diablo. ¿Qué es? Están sufriendo de amnesia espiritual. Es eso exactamente. Ellos no pueden entender al Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que Él fue allá, Él es ahora. But what's happened, just can't

Pues al ser llamada una iglesia se identificaría con Cristo. Eso le causa amnesia espiritual. Y ella no quiere ser llamada una logia. Can't be with the word. Así que no es la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, la iglesia bautista. Es la logia pentecostal, la logia metodista y la logia bautista. Porque ella no se puede identificar con la palabra.

and the first thing you know you 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 can breed him and get a donkey and then or get the mule but the mule can't breed itself back again y cuando menos piensa usted, habrá, usted, usted puede cruzarlo y resultar con un burro y luego o resultar con el mulo pero el mulo no se puede reproducir. see he don't, you can't teach him nothing he's hard-headed you'll never do anything you can set that big long ears and he'll wait the longest day of his life just before he dies to kick you. Ven, él no lo hace, no se le puede enseñar nada, él es testaduro, usted nunca le dirá nada, usted puede acomodarle esas orejotas largas y él esperará hasta el día más largo de su vida, un poco antes de que muera, para patearlo. Así de sencillo, él siempre está esperando para hacerle la vida difícil a uno, si puede

se habla de maíz híbrido. El maíz híbrido no es nada. Es lo peor que ustedes se podrán llevar a la boca. Cualquier cosa híbrida. Por eso es que hay que tomar estas plantitas del semillero y cosas híbridas y rociarlas e inmunizarlas y mimarlas. ¿Por qué? Porque no pueden mantenerse libres de insectos.

Tome un mulo viejo y vaya a hablarle dígale oye mulito yo quiero que hagas esto eso él se quedará parado allí huh, 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 subiendo y bajando esas orejotas yo he visto a, a muchos supuestos cristianos de esa manera

Oh, yo creo que los días de los milagros ya pasaron. Oh, oh, oh. ¿Ven? Él no sabe lo que cree. No sabe nada. Él no sabe de dónde vino. Él no sabe a dónde va. Él tiene amnesia de caballo. Hmm. Él no sabe de dónde vino y no puede avanzar más he knows who his papa was who his mama was who his grandpa and grandma was he's got pedigreed papers to show where he come from pero a mí me gusta un pura sangre genuino oh él es manso usted le puede hablar él sabe quién era su papá quién era su mamá quiénes eran su abuelo y su abuela él tiene documentos de pedigree para mostrar de dónde vino ah like a pedigreed christian that can go all the way back to the word of god to the day of paper and the identify themselves y a mí me gusta el cristiano de pedigrí, que puede regresar hasta la palabra de Dios al día de Pentecostés y que se identifican allí con los santos, donde el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. Ese es un cristiano de pedigrí. Él sabe de dónde vino. Él no se identifica con metodistas, bautistas ni con alguna otra cosa. Él se identifica en la palabra de Dios. Él sabe exactamente en dónde está parado. The royal blood of his father flows to him. The blood of Jesus Christ. He knows what it does. He believes every word. God works through him and confirms it with the signs that he promised to follow. He hasn't got no spiritual amnesia. He's a genuine Alleluia. thoroughbred. I like that. La sangre real de su padre corre en él, la sangre de Jesucristo. Él sabe lo que ella hace. Él cree toda palabra. Dios obra por medio de él y la confirma con las señales que él prometió que le seguirían. Él no sufre de amnesia espiritual. Él es un pura sangre genuino. Eso me gusta. But the church today has got a bad case of spiritual amnesia. It doesn't know where it belongs. It's forgot all about it. Forgot all these things that makes it a church.

Pero cuando se hizo rica, aquí está lo que sucedió. Sus ciudades fueron edificadas, y sus mujeres se volvieron inmorales. Sus hombres lo permitieron. Sus predicadores bajaron la guardia y ellos denunciaron a los profetas. Y esa es la clase de condición en la que entraron. Lo que causó eso fue olvidar de dónde provenían esas bendiciones. Are you methodists Are you baptists you presbyterian you methodists can you remember john wesley you baptists john smith wept for the affairs of people until his wife would have to lead him to the table his eyes to swell shut from crying and praying all night long what's the matter. ¿Y ustedes metodistas ¿Y ustedes bautistas y ustedes presbiterianos ustedes metodistas recuerdan a john wesley. Ustedes bautistas, a John Smith que lloró por los asuntos del pueblo, al grado que su esposa tenía que guiarlo a la mesa, sus ojos cerrados por lo hinchado, de llorar y orar toda la noche. ¿Qué es lo que sucede? John Wesley said that one of the great things, I believe it was one of the early Methodist fathers said, the disgrace of the daughters of the Methodist church was being beginning to get so early they were wearing rings upon their finger. ¿Qué would he say now with shorts on? John Wesley dijo que una de las cosas tremendas, creo que fue uno de los primeros padres metodistas que dijo, la desgracia de las hijas de la iglesia metodista era haber comenzado a volverse tan mundanas que habían empezado a usar anillos en los dedos. ¿Qué diría hoy cuando usan pantalones cortos? You've got all these things because God's goodness, goodness did it to you. ¿Qué sucedió? Amnesia espiritual. Es exactamente lo que es. Olvidaron de dónde vinieron. Ustedes tienen todas estas cosas por la dádiva de Dios. La bondad de Dios se las dio. Do you think this is a strange thing? It's exactly with the spirit of Jesus Christ, the prophecy. In yes. Revelation's the third chapter, it said, Because thou sayest, I am rich, I have need of nothing. And know not that thou art poor, blind, wretched, miserable, naked, and don't know it. See, don't know it. What is it? Spiritual amnesia. They don't know it. Piensan ustedes que esto es una cosa extraña. Está exactamente con el Espíritu de Jesucristo, la profecía. En Apocalipsis el capítulo 3 dice, porque dices, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres pobre, ciego, desventurado, miserable, desnudo, y no lo sabes. Ven, no lo saben. ¿Qué es? Amnesia espiritual. Ellos no lo saben. The

And the Bible prophesied Jesus Christ sent his angel to John and said, This last church age would have this spiritual amnesia. They were wretched, remember, they think they're big, they think they got something, but he said they were miserable, wretched, poor, blind, naked, and didn't know it. There's no way of telling them. And the Bible profetizó. jesucristo envió su ángel a juan y dijo que esta última edad de la iglesia tendría esta amnesia espiritual ellos eran desventurados Recuérdenlo, se creen importantes piensan que tienen algo pero él dijo que eran miserables desventurados pobres ciegos desnudos y no lo sabían y no hay manera de decirles now if a man was out here on the street disgraced or a woman naked on the street, That would be a pitiful shape, to be in that shape. But then if they had the right mind, know who they was to say was a human being and they're supposed to wear clothes, well you go out there, they're, they're human beings, supposed to be identified with human race. And out there wretched, miserable, blind, and naked pero entonces si estuvieran en sus cabales sabiendo quiénes son que son un ser humano y que deben usar ropa pues usted sale allá ellos son, son seres humanos deben identificarse con la raza humana y están allá desventurados miserables ciegos y desnudos and you go to him and say brother you're naked now here i'm dr so-and-so you just man your own business I'll tell you i belong to so-and-so you ain't got no business you holy roller tell me nothing y usted va a él diciéndole, "Hermano, usted está desnudo. Mire, yo soy el doctor fulano de tal. Usted solo preocúpese de sus propios asuntos, para que sepa yo pertenezco a tal y tal. No es asunto suyo, santo rodador, decirme nada." ¿Qué es? ¿Es Lord Dígales es incorrecto que un hombre haga esto y que la gente haga las cosas que están haciendo y ellos le harán saber que su predicador es de amplio criterio ven qué es es que han olvidado los mandamientos del señor Jesús they And naked and don't know it. Right. Don't it. entonces espere que él descienda y haga sus señales y maravillas que dijo que haría ellos no lo quieren creer es amnesia espiritual ven ellos han olvidado y están desnudos y no lo saben no se dan cuenta The church. That nothing to God. Ellos piensan, solo con pertenecer a la iglesia, eso es todo lo que es necesario. Oh, hermano, eso no significa más para Dios que ser un masón o cualquier otra cosa, cualquier otra logia. El pertenecer a la iglesia, eso no significa nada para Dios word, amnesia. Ustedes tienen que ser hijos e hijas de Dios. Ustedes tienen que nacer de Dios, y Dios es la palabra. Cuando yo vine a ser parte de mi Padre, vine a ser plenamente mi padre. Cuando ustedes llegan a ser parte de Dios, ustedes llegan a ser Dios en plenitud. Toda su palabra, ustedes la creen toda what if you didn't know your name was what it was if you are you have come from a fine family which i hope you did if you come from a fine family people and what if you forget that family name and you go you're living disgraceful amnesia espiritual que si usted no supiera que su apellido fuera el que es y si lo fuera que usted proviniera de una buena familia lo cual espero si usted proviene de una familia de gente fina y qué si usted olvida ese apellido de la familia y usted sale a vivir en deshonra. Ellos dirán, ¿no es su apellido Jones? ¿O el que fuera? Pues no sé yo quién haya sido. ¿Ven? Muy bien, ¿lo ven? Estar así es una cosa horrible. Es una condición horrible a la cual llegar. Es supuesto ser la representación de Jesús Cristo, yes. pero ha olvidado eso porque ha inyectado en él creencias y denominaciones. Que han aceptado eso en vez del Word. Y están nacidos, blindados, miserables y no saben cómo decirlo. Pues a eso exactamente es a donde ha llegado la Iglesia. Ella debe ser la representación de Jesucristo, pero ha olvidado eso porque le han sido inyectados credos y denominaciones que han aceptado en lugar de la palabra y ellos están desnudos, ciegos, miserables y no lo saben y no hay manera de decírselo. I may never be in Birmingham again, but this seed. Tal vez yo no venga a Birmingham otra vez, pero esta es una ocasión que van a oírlo. ¿Ven? ¿Eh? ¿Ven? ¿Eh? Correcto. Solo estoy, no soy responsable más que por sembrar semilla. Dios la dirige al terreno a donde debe ir. Forgot. Yes. They forgot the word of the promise. They forgot. Israel has that kind of a fix when Jesus come. It forgot. They look for, well, they said they believe there's coming a Messiah, but the Messiah come and identified himself by the word. Se olvidaron. Sí. Ellos olvidaron la palabra de la promesa. La habían olvidado. Israel estaba en esa clase de aprieto cuando Jesús vino. Habían olvidado. Ellos esperaban. Oh, dijeron que creían que venía un Mesías. Pero cuando el Mesías vino y se identificó por medio de la palabra... Ellos tenían tantas tradiciones al punto que habían dejado la palabra de Dios sin efecto. And Jesus promised just before the end time, as it was in so would it be and it be identified in the people so traditional so they made the promise of God of no effect by their tradition. Spiritual amnesia. Spiritual amnesia is exactly what it is. See, they have forgotten these things. prometió. Un poco antes del tiempo del fin, como fue en Sodoma, así será. Y eso sería identificado. Y la gente tiene tanta tradición que han dejado la promesa de Dios sin efecto por su tradición. Amnesia espiritual. Amnesia espiritual es exactamente lo que es. Ven, ellos se han olvidado de estas cosas. Not at all. Oh, yo pertenezco a esto. Yo, yo he hecho esto. Yo he danzado en el espíritu. Yo hice esto. Pues vaya, vaya. Eso nada tiene que ver en lo más mínimo. How ¿Cómo puede usted ser un cristiano y negar la palabra? No puede hacerlo.

Si yo estoy viviendo en esta generación, la porción de esta palabra que es prometida para esta generación, yo tengo que serlo. Si voy a ser un cristiano, yo tengo que identificarme con todo lo que la Biblia predica y respalda. Aleluya. Van a llamarme un santo rodador de todas maneras. Me siento bastante religioso ahora mismo. Sí, Señor. I've got to be with everything that, that Bible claims. And give it claims. Yo tengo que estar identificado con todo lo que esa Biblia declara. Y ella hace declaraciones. Y si no he sido afligido con esta amnesia espiritual de este día moderno, seré y estaré identificado con eso mismo. Si la niego, entonces tengo amnesia espiritual. Algo ha sucedido. Habría aceptado un credo, una doctrina o alguna iglesia o a un grupo de hombres. Yo no puedo hacer eso cuando la palabra aún viene y ella misma se identifica. Por eso es que Jesús no fue reconocido. Oh, they say, well, this man's holy. This, our holy priest, our holy this. And Jesus said, you're of your father, the devil. And his works you'll do. Oh, dicen ellos, pues este hombre es santo, y nuestros sacerdotes santos, nuestro esto santo. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y sus obras haréis. Did you know Cain offered a, a good sacrifice too? He was sincere, built an altar, knelt down in worship, and offered a sacrifice and prayed to God.

Y si Dios, si eso es todo lo que Dios requiere, que usted pertenezca a la iglesia y tenga un altar y pague sus diezmos y vaya a la iglesia y que viva una vida buena, si eso es todo lo que él requiere, entonces fue injusto al condenar a Caín, pues él hizo eso mismo. Sí, señor, eso exactamente. But religion means a covering, and you can't be covered by your own good works. Amen. There's only one thing that God will accept, and that's the blood of Jesus Christ. Amen. That's the only covering. Outside of that, if you say keep the creed. Amnesia. That's what happened. Pero religión significa una cobertura y usted no puede ser cubierto por sus propias buenas obras. Solamente hay una cosa que Dios aceptará y esa es la sangre de Jesucristo. Esa es la única cobertura. Aparte de eso, si usted dice cumpla el credo, amnesia espiritual. Eso es lo que sucedió. Now they have forgot their word. They have forgot the Bible. They have forgot the promise. They're trying to live in the glare of what Methodist was, what Baptist was, what somebody else was. Ora fíjense. Se habían olvidado de la palabra para ellos. Han olvidado la Biblia. Ellos han olvidado la promesa. Están tratando de vivir en el resplandor de lo que eran los metodistas, de lo que eran los bautistas, de lo que algún otro fue. Here's a promise of the day and God speak to through his word and confirming again, proving that it is so, and they still don't believe it. Spiritual Amnesia. Es exactamente right. correcto. Total, total amnesia. Absolutamente no lo creen. Aquí está la promesa del día y Dios hablándola por medio de su palabra y volviéndola a confirmar y probando que así es. Y ellos aún no la creen. Amnesia espiritual. Es exactamente cierto. Completamente amnésicos, completamente. No la creen en lo más mínimo. A French soldier d'd'or seeing that late. And I got about 10 pages of notes here. Left. Get it some other time. Un soldado francés me relataron una corta historia antes de que terminemos. Mm, no sabía que era tan tarde. y Tengo como diez páginas de notas aquí que me faltan. Uh, las veremos en otra ocasión. Notice, A French soldier, they got a bunch of soldiers in from the army and they had this amnesia from shock on the battle. Fíjense

Ellos subían por la colina en el tren y se detuvieron en una estación. Le permitieron a los muchachos bajar y estirar las piernas y los guardas salieron a la colina a vigilarlos porque con amnesia pues ellos ellos tenían que vigilarlos. So the watch one young fellow there, he got out beginning to look around that water tank. Looked all around over the hill, he rubbed his face and he studied and he looked again and seen that water tank, he looked all around the station. Entonces observaron a un joven allí. Él se bajó y empezó a mirar alrededor a ese tanque de agua. Miró alrededor por toda la colina. Se frotó el rostro y él observaba. Y volvió a mirar y vio ese tanque de agua. Miró alrededor por toda la estación y comenzó a caminar. El guarda, en vez de detenerlo, lo siguió. He came to a little log cabin. He looked coming out on the porch and an old man with a cane in his hand came out and threw his arms around him. said, My son, I knowed you would return. They told me you were dead, but I knowed you would return. And the boy come to himself. His amnesia left him. He could identify who he was. He knew that was his father. El pasó sobre la colina, bajó por un caminito, volvió a la derecha y subió pasando otra colina pequeña. Y llegó a una cabañita de troncos. Él vio salir a un anciano con un bastón en la mano al pórtico salió y lo abrazó dijo hijo mío sabía que regresarías me dijeron que habías muerto pero yo sabía que regresarías y el muchacho volvió en sí su amnesia le dejó él pudo identificar quién era supo que ese era su padre So many shocks of denomination and creed and things of the world. Why don't you just step off for a few minutes and go looking around at the Bible? Oh, soldado de la cruz, que has quedado en estado de conmoción por tanta formación, tanta conmoción por la denominación y credos y cosas del mundo. ¿Por qué no bajas por unos momentos y miras en la Biblia? You might wander around, you might find yourself identified here in the word as a believer. One of these days you might not know him. Pudieras caminar alrededor y encontrarte tú mismo identificado aquí en la palabra, como creyente, un día de estos. Puede hacer que no le conozcas, puede hacer que vuelvas en sí como el hijo pródigo y encontrarte a ti mismo. Pudieras encontrar tu identificación en las palabras de Dios. Someone said the other night, long ago, said, "But brother Branham, look at us Pentecostal people. What fine churches we got! Well, we we got ministers that's been trained." Alguien dijo el otro día, no hace mucho dijo, pero hermano Branham, mírenos a los pentecostales. Qué iglesias tan finas tenemos. Pues nosotros, nosotros tenemos ministros que han sido instruidos. Listen, when a man marries a wife, he doesn't trust in her beauty. No, he trusts in the loyalty of her vow. Escuchen cuando un hombre se casa con su esposa él no confía en su belleza no él confía en la fidelidad de su voto su palabra él no confía en su belleza él confía en su fidelidad And that's the way when you marry to God you don't trust in some big beautiful church you can build but in the promise that Jesus Christ made the Bow our head just a moment. Y así es cuando usted se casa con Dios. Usted no confía en alguna gran iglesia hermosa que pueda edificar, sino en la promesa que hizo Jesucristo, que yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Inclinemos nuestros rostros por un momento. where there is men and women who are eternal eternity bound people and you know that someday or other you've got to meet God me pregunto esta noche aquí en el edificio donde la gente está sentada donde hay hombres y mujeres que son eternos gente con destino a la eternidad y saben que un día u otro tendrán que encontrarse con Dios and i wonder if you had a little breath of that y you like kind of Y me pregunto si ustedes no tendrán un pequeño aliento de esa amnesia, y quisieran. Hmm, ustedes han estado identificados en la cosa errada, y ustedes, ustedes quisieran caminar alrededor un poco en esta noche. Y averiguar si no pueden ser identificados en Cristo Jesús. Would you raise up your hand and say, "Pray for me, brother Branham. I uh, I want to be identified as a real Christian, a real believer. God bless you. God bless you. Bless you. Oh yes, way around. The Lord God bless you. Levantarían la mano y dirían: "Ore por mí, hermano Branham. Yo yo quiero estar identificado como un verdadero cristiano." Un verdadero creyente. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga a usted. Oh, sí, por todos lados. El Señor Dios les bendiga. Alguien allá en el balcón diría, hermano, yo verdaderamente creo que esa es la verdad. Yo creo que nosotros como cristianos,

cuando sus madres y sus padres se paraban acá en la calle y tocaban un pandero viejo. Y su madre, como ella tenía que, cansada, y luchó con ustedes, niños pequeños, y en ocasiones no tuvieron ropa, ni de lo demás. Pero papá y mamá fueron fieles a la causa, en sostener en alto a Cristo. Look what You from the Miren lo que ustedes, el pueblo pentecostal, han hecho. <clears throat> hace 50 años ustedes salieron de la organización. Eso es lo que los hace a ustedes pentecostés. Ustedes se separaron del incrédulo. Like y como un cerdo a su revolcadero y un perro a su vómito, ustedes han regresado y hecho lo mismo. Formaron la misma clase de enredo del que salieron. ¿Qué es lo que sucede? Amnesia espiritual brotó entre el pueblo. Ustedes ahora tienen sus credos y sus cartas denominacionales y están a la par con los demás, quieren estar con los demás.

And you shall receive the, gift of the holy ghost for the promise is to you your children and them as far all, even as many as the Lord our god shall call en hechos pedro dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautices en el nombre del señor jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamare si ellos les dicen que eso no es así, entonces su pastor tiene un caso grave de amnesia espiritual. Él mismo no puede encontrarse identificado con esa iglesia. No la organización, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Ahora el Espíritu Santo está aquí. Él está aquí para hacer exactamente lo que él prometió hacer. Ahora mientras están aquí con sus rostros inclinados, solo sigan orando now uh, that's need tonight you many of you raised up your hands. permitan que el espíritu santo mismo hable y vean si esto cualquiera sabe que la promesa de lo que es para este día ahora ustedes que están necesitados esta noche ustedes muchos levantaron sus manos. Antes de do that i wonder si we're here really praying for the sake i wonder if you can get away from that unbelief.

Nunca serán perdonados en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Qué si esta es la verdad? Solo piensen que sí lo es. Entonces, ¿en dónde queda usted? ¿Ven? Usted no tiene que decirlo en alto, con solo creerlo en su corazón. Y aquí hay personas que creen eso. He estado aquí las últimas dos noches luchando bajo algo, solo, oh vaya, refrenando y mordiéndome la lengua para no decirlo. Y recuerda, amigo, que es entre ti y Dios. ¿Qué es lo que está pasando y tú pensas eso? ¿Qué pasa? No serás perdido por eso. Es una amnesia Usted recuerde, amigo, es entre usted y Dios. ¿Qué si está errado? ¿Y usted pensando eso? ¿Sabe lo que sucede? A usted jamás le será perdonado. Amnesia espiritual, usted entrará directamente en su muerte eterna. Incredulidad, aquel que no cree ya está condenado. Oren ahora por sus aflicciones. Digan, Señor Jesús, tú prometiste. Yo quizás haya desconocidos aquí que nunca han estado antes.

fue cambiado a Abraham. Entonces él vio la palabra hecha carne y eso discernió los pensamientos que estaban en el corazón de Sara. We'll no y cuando vino la simiente real de Abraham, eso fue lo que él hizo. Y ellos lo llamaron un diablo. Él dijo, Ahora cuando venga el Espíritu Santo hará lo mismo. Dijo, ahora hay perdón cuando ustedes me llaman eso a mí, pero cuando hablen en contra del Espíritu Santo no hay perdón. Ahora que Él en su poder venga entre esta audiencia en donde ustedes estén y con su discernimiento espiritual mostrando que Él es la palabra. De manera que si hay algunos aquí sufriendo de amnesia, que ellos no queden sin ninguna excusa antes que sea hecho este llamado al altar. Que el Señor Dios nos ayude. Now, with your heads bowed, reverently praying.

¿Cree que Dios puede decirme quién es usted? Usted es la señorita Ayers. That's right, raise up your hand. I'm a stranger to you. That's true, isn't it? Now your trouble's over. Jesus Christ, you touched His garment. He made you whole. Thank you, Jesus. I just believe it. Thank you, Jesus. Si eso es correcto, levante la mano. Soy un desconocido para usted. Eso es cierto, no es así? Ahora su aflicción ha terminado. Jesucristo, usted tocó su manto, él la sanó. Ahora solo créalo. Hay un hombre sentado atrás en el edificio. Él está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Él Quiere el bautismo del espíritu. Él está aquí delante de mí. Él He's es de aquí. Él es de Carolina. Charlotte. Lipoe's his name. Believe with all your heart and God will fill you with the Holy Ghost, my my brother. You believe it. Hallelujah. Él tampoco es de aquí. Él es de Carolina. De Charlotte. Lipo es su nombre. Crea con todo su corazón y Dios lo llenará del Espíritu Santo, mi, mi hermano, si usted lo cree. Here, over to my right. Here is a, a man and his wife. Sitting right straight in front of me. Here. It's an old couple to my right. The is suffering with a colon condition. Her husband has heart trouble they're not from here they're from tennessee mr and mrs thomas if you believe with all your heart raise up your hands and you can accept your healing jesus christ make you well the Lord. aquí a mi derecha aquí están un, un hombre y su esposa sentados directo frente a mí aquí es una pareja anciana a mi derecha la señora está sufriendo de una enfermedad al colon su esposo tiene problema con el corazón. Ellos no son de aquí, son de Tennessee. Señor y señora Thomas, si creen de todo corazón, levanten las manos y pueden recibir su sanidad. Jesucristo los sana. Eso exactamente es lo que Él prometió hacer. Yo nunca he visto a las personas en mi vida. Amnesia espiritual.

ahora para los hombres y las mujeres aquí que sufren de algo que simplemente no pueden ver cómo ustedes ustedes quieren creer pero simplemente no pueden entrar en eso y les gustaría que se ore por ustedes quieren aceptarlo a él mientras están en su presencia Vendrían y se pararían aquí a mi lado, me permitirían orar y poner manos sobre ustedes si pasaran ahora aquí al frente. Ustedes que están sufriendo de esa manera con amnesia espiritual y quisieran oración para que sean liberados de eso. Si usted no es no es creyente, pero quiere oración, pase aquí y póngase de pie. Dios le bendiga, jovencito.

Dios no lo permita, que, que muera de, de cualquier cosa, pero que nunca muera esa muerte, como incrédulo. Vengan, acéptenlo a Él ahora. ¿Lo harán? Come from, come Friends, here, Vengan del, sí, bajen del balcón, amigos. Solo son unos pasos acá y pudiera significar la diferencia entre la muerte y la vida para ustedes.

Si usted solo pertenece a una denominación, si usted es un nieto pentecostal, Dios no tiene nietos. Él tiene hijos e hijas, pero no nietos ni nietas, ¿ven? Dios no los tiene. Él solo tiene hijos e hijas. And you know that you're not. Maybe you spoke with tongues, you might have danced, you might have done all this. That's all right. I have nothing against it. But yet if you still got that spiritual amnesia, come on down and come here and stand here. Let's pray about it. What do you say? Y usted está consciente que no lo es. Tal vez usted haya hablado en lenguas, tal vez haya danzado, tal vez usted haya hecho todo esto. Todo eso está bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero si usted aún tiene esa amnesia espiritual, baje y pase acá y póngase de pie. Oremos por eso. ¿Qué dice?

Recuerden, me los encontraré de nuevo. Si no los vuelvo a encontrar aquí los volveré a encontrar en el juicio y tendré que responder por lo que he dicho en esta noche. Ahora escuchen, arrepiéndanse amigos, arrepiéntanse, salgan de eso, salgan de allí, vengan ahora. Eso debería hacer que toda mujer con el cabello cortado en esta región, o en este lugar, pasara ahora aquí. Eso es exactamente lo correcto. Que que ustedes no tienen la suficiente gracia para realmente decir yo 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 quiero quiero dejarme crecer el cabello, hermano Branham. Debería tengo, pues yo no tengo la gracia para hacerlo. Pues ustedes dicen, ¿tendrá eso que ver en algo? No hace mucho aquí, un ministro de renombre vino a mí y dijo: Quiero poner las manos sobre usted, hermano Branan. Dijo: Todos lo consideran a usted como profeta. Dije, yo nunca dije que era profeta. Él dijo, pero eso es lo que la gente lo considera. Usted siempre está haciendo pedazos a esas mujeres por usar pantalones cortos y, y oh, un hombre pentecostal. Y dijo, por usar pantalones cortos y cortarse el cabello y demás. Dijo, ese no es asunto suyo. Dije entonces, asunto de quién es. You. Y él dijo, esa gente, ¿por qué no les enseña a esas mujeres cómo ser, tener grandes dones espirituales y ayudar a la gente? En lugar de tratar de, dijo, ellas lo estiman. Lo que usted les diga, ellas le creerían. Dijo, ¿por qué no les dice cómo conseguir grandes dones y que ayuden a la gente en lugar de siempre condenarlas? Dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera se aprenden el abecedario? ¿Ven? ¿Ven? Repent our perish Jesus Christ has thoroughly identified himself here not act tonight. This night. is a night we're turning over to salvation. It's just a few steps up here and I got plenty of time to wait. Hay que empezar desde abajo. Arrepiéntanse o perecerán. Ora ustedes hagan lo que quieran. Arrepiéntanse o perecerán. Jesucristo mismo se ha identificado aquí plenamente noche tras noche.

Recuerda, Birmingham, tu sangre no está sobre mí. Soy inocente. Y si en realidad usted tiene el Espíritu Santo, tiene la oportunidad ahora de venir. Y si usted está sufriendo con alguna clase de iglesitis que le ha causado tener amnesia espiritual, ¿por qué no viene?

ustedes que están aquí vengan y párense alrededor del altar digan he terminado con esto Sí, ellas venían bajando dos damas está bien pasen ahora directo aquí Solo están a unos pasos y esos pasos podrían significar la diferencia. Now look, i want to ask you something what if he does this is the last sign remember thus Ahora miren, quiero preguntarles algo. Que si él viene esta noche, oh, dicen, él no vendrá. No sé si él lo hará o no. Esta es la última señal. Recuerden, así dice el Señor. ¿Alguna vez me han oído decir eso que no fuera verdad? Ustedes están viendo su última señal. Eso es escritural. Ustedes han visto su última señal, Pentecostés. No se confundan ahora con lo que Él le prometió a Israel después del rapto. Esos no son ustedes. Se habrá concluido con ustedes para entonces. Ven. Hoy es el día de ustedes Hoy es la señal para ustedes Hoy es el tiempo de ustedes No lo rechacen No lo hagan Más vale que vengan ¿Me creen ustedes ser el siervo de Dios? Recuerden Birmingham, nunca he conocido personas más amables Ustedes son las personas más amables que quiero conocer en mi vida Pero necesitan una revivación Ustedes están Birmingham, nunca he conocido gente más amable. Ustedes son la gente más amable que quisiera conocer en mi vida, pero ustedes necesitan un avivamiento. Se están muriendo. Ustedes están contrayendo amnesia espiritual. Se están muriendo. No hagan eso.

El gran médico ahora está aquí para sanar de eso, despojarlo de eso. Ha probado que Él está aquí. ¿Cuántos identificarán eso al levantar la mano diciendo, verdaderamente yo lo creo? Que Él dijo que haría esto. ¿Ven? Él ahora está aquí. ¿Ven? ¿Ven?

It might not happen, I don't know, but remember, you're your last warning. So flee while you have time to flee. Amen. Ustedes son gente fina, no se pudiera encontrar más fina. No hay mejores corazones latiendo bajo estas camisas sureñas acá. Eso es correcto, gente genuina. Pero amigos, más vale despertar rápidamente en la hora en que menos piensen podría suceder.

Mientras estén viniendo, yo voy a seguir esperando, porque podría, un alma vale diez mil mundos, y mientras la gente se esté convenciendo, me gustaría ver esto irrumpir en un gran avivamiento que incluya toda iglesia, deshaciéndose ustedes de sus diferencias y apartando todo ese egoísmo, y que acepten al Espíritu Santo. Ustedes reclaman creerlo. Ustedes reclaman creerlo. Y cuando eso mismo llega a identificarse, entonces ustedes se separan. ¿Por qué no unimos nuestros corazones con la palabra de Dios y creemos la verdad? What, dying, dying, right exactly what he promised. It'll be that way. Won't you come now? Así es. Ustedes seguirán muriendo, muriendo y están saliendo directo a la Odisea. Exactamente lo que él prometió será de esa manera, porque no vienen ahora. Ahora es el día. Ahora es el tiempo aceptable. Observen lo que hará el Espíritu Santo. Now I want all the ministers here that's interested in these people come pray with me too come up here all ministers that's interested and in these people come just come right around get in among the people. ahora quiero a todos los ministros aquí que están interesados en estas personas que pasen también a orar conmigo pasen aquí todos los ministros que están interesados en estas personas pasen vengan alrededor habránse camino entre las personas. a minister are a personal worker a good personal worker woman that won't stand with these women now

Ahora permítanme instruir aquí a estas personas primero. Ahora amigos, el por qué están aquí él lo sabe. Y yo se los puedo probar, tomarlos uno por uno, traerlos aquí a esta plataforma y no habrá una sola cosa que él no declararía. Ahora eso ha ocurrido desde que yo era un muchachito. Ese don no está en duda. But the question is, can you receive it? Do you believe it? Now you share one, if you share, then only one thing, He keeps his word. Pero la pregunta es, ¿podrán ustedes recibirlo? ¿Lo creen? Ahora él está aquí. Pues si él está aquí, entonces solo hay una cosa. Él cumple su palabra. Then just believe that you receive it and accept it. it raise up Amen. and say, Lord God, I'm here to accept it. And just stay there until it happens. Amen.

si no me das el Espíritu Santo cuando regreses encontrarás un arrume de huesos aquí mismo. Él era sincero a morir y ustedes no van a conseguir nada de Dios hasta que desesperen lo suficiente. Ahora, ¿se han fijado ustedes en la cosecha de hoy? ¿Se habrán fijado ustedes en lo que hacemos hoy? nosotros en realidad tenemos suficiente de dios para venir a la plataforma decimos sí tal vez sea mejor que pase al frente ahora esta ha sido la experiencia alrededor del mundo yes i better go up and stand and say well well i don't know here i am see mm, what a place to be in there's no fire burning there's no enthusiasm there's not a go into it

Y como un evangelista sencillamente me destroza ver al pueblo de Dios en esa condición. Nosotros debemos tener el fuego ardiendo. Pero ven ustedes, ¿qué es? Es exactamente lo que les dije. Apocalipsis 3, ustedes están tibios. Y dijo él, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Es correcto eso? Eso es lo que él dijo. Y si lo dijo, entonces es lo que él va a hacer. Así que no seamos ese grupo. Ustedes están aquí necesitados. Recibamos eso o muramos aquí mismo. Correcto, recibámoslo o muramos. Now, my dear brother, sister, if I could come down and help you do something, I'd sure do it. Now, by gift, I can tell you what you're here for. I can tell you what, you, by the Holy Ghost, by God's Spirit, tell you what you've come for, what you've done, what will be in the future, or something like that. But that don't take care of it. You've got to accept this yourself. Amen. It's got to be you. Ahora, mi querido hermano, hermana. Si yo pudiera bajar y ayudarlos a hacer algo, de seguro que lo haría. Ahora, por un don, yo puedo decirles a ustedes por qué es que están aquí. Yo puedo decirles lo que, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, decirles por qué han venido, lo que han hecho, qué vendrá en el futuro o algo así. Pero eso no lo resuelve. Ustedes mismos tienen que aceptar esto. Tiene que ser usted.

Now together. Together, let's unite ourselves together. Let's pray. And let's just, you ministers now walk up to these people here. Everyone. And you're representing the hands of Christ now. Juntos vamos a unirnos todos, vamos a orar y vamos a, ustedes ministros, vengan ahora estas personas aquí, a cada una, y ustedes están representando ahora las manos de Cristo. Ustedes que quieren el Espíritu Santo, ustedes que quieren esa experiencia, no un estímulo emocional, ustedes quieren el Espíritu Santo, la vida, el germen de vida por dentro. And you want to get rid of that amnesia. That's making you, you can't identify yourself. You don't know where you stand. You don't know what you are. Let's get rid of it right now. There's a new birth here for you. A real genuine new birth. Y ustedes quieren despojarse de esa amnesia que está causándoles a ustedes a ustedes no poder identificarse, ustedes no saben en dónde se paran, no saben lo que son. Deshagámonos de eso ahora mismo. Hay un nuevo nacimiento aquí para ustedes, un nuevo nacimiento verdadero y genuino. Pongamos nuestras manos ahora sobre estas personas. Vamos todos a levantar nuestras manos y a orar unánimes. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus, grant Lord that in Jesus Christ's name, that the Holy Ghost will come tonight, this Saturday night, where the Holy Ghost fell like a rushing mighty wind. May these people be baptized into the Holy Ghost. May the fire and power of God not leave them if they're here in the morning. May they stay, stay until the Holy. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, concede, Señor, que en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo venga esta noche, en esta noche de sábado, como el Espíritu Santo cayó en un viento recio, que estas personas sean bautizadas en el Espíritu Santo, que el fuego y el poder de Dios no los abandone. Si están aquí hasta la mañana, que permanezcan, permanezcan hasta que venga el Espíritu Santo. Esa es la idea. Eso es. Allí está. Ese es el Espíritu Santo viniendo. Ya lo logré. Lo sé. Eso es todo. Ahora créanlo. Acéptenlo. Sáciense con sus bendiciones.